inside this well now i feel like now i feel like your demons drag me close to hell i can feel Inside this spell, now I feel it. Now I feel it. Your demons drag me close to hell. I can feel it. Muy buenas a todos, buenas noches, un día más a las revidirectos del tío Tapi, eh, del retrasado mental este medio calvo de mierda. Buenas a todos, eh, ¿qué nos toca hoy? Bueno, nos toca el killing mini de Bandibé. Qué listo soy, ya he vuelto a hacerla de siempre, me dejar algodón por ahí. Mm, qué tonto, de verdad. Bueno, eh, voy a por algo. Esto no es serio, vengo volado, tío, y no me entero ni de la misa a la mitad. Darme medio segundito, es que para empezar, para empezar de lujo. Está buena. Mala. Ahora sí, ahora sí, perdonadme. Vale, ahora sí, eh, pues, que vamos a revisar? Pues el Killing Mini, amigos. Fuera de broma, Killing Mini, de. Buenas, Astur. Killing Mini de, de. Pues de Bandy Babe. Y ya que hablamos de Bandy Babe, pues dentro de un ratejo pues podremos hablar de lo que viene siendo el Requiem. Gracias, Río Javi. Jubi, también muchas gracias a ti. Que has saltado mientras estábamos ahí en el, en el background. Como siempre, sí, ya vamos por cuatro meses, madre mía lo que nos aguantáis. Pues como siempre, cabecera, en de cerca y todas esas cosas, y vamos a ver un poquito el cacharrín. Bien, amiguetes, pues aquí tenemos el cacharrito en cuestión. No voy a sacar la caja, lo primero que no sé dónde está, si os digo la verdad, eh, pero no voy a sacar la caja, tampoco le voy a sacar aunque la tuviera, porque tiene poca chicha este alto en ese sentido. En la caja viene lo de siempre, bolsita de repuestos, eh, llave Allen de esta guarrerita y un piler de repuesto y poco más. Así que vamos al lío con el cacharril, que es muy, muy sencillito. Por un lado, tenemos la base, una base, que esto nos recuerda vagamente al recurve RDA, ¿vale? Bastante, no rec recuerdo bastante. En el cacharro nos viene una escalerita para cortar la resistencia a la medida óptima y hacerla caso, de verdad hacerla caso, porque más arriba o más abajo el resultado es horrible. Bueno, tampoco es que sea la leche, pero bueno. Y poquito más, aquí hay poca mandanga. Un agujerito por aquí, un agujerito por aquí para eh, la, la, pues las resistencias. Que ya se podían haber marcado un cuatro agujeros porque eh, no sé por qué me da que muchos resistencieros la lían al revés y es un putadón. ¿Vale? En este tipo de setups hay que incluir cuatro agujeros, señores de bandibet. Es que por ahorraros dos tornillos me cago la leche. En fin, disertaciones aparte. Sí que es verdad que más de un resistenciero va a tocar que las vueltas van al revés y es una faena, amiguetes, porque hay que hacer el número de la cabra. Yo en este caso usé varilla, así que la lié a mi antojo para que me quedara perfecta. Por otro lado, pues por aquí tenemos el tanquecito. Buenas noches, Danu. Pues al sacar, aquí ya tenemos el Pirex libre de cargos para poder limpiarlo, limpiar el cacharrito y demás. Por aquí arriba tenemos la regulación de aire. Como veis, esto tiene aire para ventilar un ático de 230 metros cuadrados. Y bueno, parte superior tenemos el rellenado, que en este caso han tirado por una opción muy clásica, que es una buena rosca. Buenas noches, bolilla. Una buena rosquita, grandota. La verdad es que tiene un buen mecanizado, no se engancha, no hace movidas raras. La verdad es que bien, aunque últimamente prefería el sistema este que estaba imponiendo, de cuarto de vuelta con una tórica para que estuviera... Eh, ¡Qué cabrones! Un Krillin y un Goku. De hecho, hay dos Krillin, ¿no? Según tú hay dos Krillin, el que está en la pantalla abajo en chiquitito y el que está aquí en grande. Eh, <laughs> bueno, que últimamente prefería? Pues el cuarto de vuelta con el sistema de tórica, que, bueno, evita que no haya meadas, aunque aquí no va a haber problema, porque es entrada de aire superior, bueno, etcétera, etcétera. Pero por comodidad, ya por aparte de otras cosas. Y por aquí tenemos, eh, ahora está un poco húmedo, dame un segundo. Buenas, Pepe. No sale, o está durísimo. ¿eh? Y por otro lado tenemos el Dripitipi infernal, horrible y malo con egoísmo. De pues, 810, clásico, con su toriquilla aquí. Ya está, nada que objetar, nada más que pues lo que es el, el drip, pues es una mierda. Ya está, sin más. O sea, sin paño también Vamos a ponerlo ya en nuestro mod vaporizador favorito para ponerle algodón CT. Para que veáis el método de poner algodón. Ahora mismo llevo una varilla neutrón. No, no llegas tarde, acabo de empezar a hacer relativamente poco. Como veis, aquí tenemos dos, cuatro, seis vueltecitas. Es un acto que pide vueltas, que pide leña. Es una de las cosas que ahora la largo y tendido. Bueno, largo y tendido, no, la verdad es que este acto me lo voy a despachar echando hostias. Y lo de echando hostias, nunca mejor dicho, amigos. Eh... Vamos a poner algodón. No vamos a adelantar acontecimientos. Sí, ahora mismo esto es una guía de 3. Porque, como le iba a montar en electrónico y esto tiene mucho aire, le metí guía de 3. También por el tema del algodón, que ahora veréis eh, más calmadamente. A ver, tijeritas. Vamos a coger tijeritas. Se parece mucho al Serpen Elevate. Eh, pues sinceramente no lo sé porque yo el ser Penelope no lo he tenido en primera mano por cierto veo que tengo que contestar a una persona que me ha ofrecido tres veces ya el ser Penelope para que lo revise y lo voy a decir que sí pero es que no me da la vida le tengo que contestar el pobre hombre ha mandado dos veces majo además el 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 correo pues ha sido un detallazo porque joder nos anima a seguir y tal que está que le mola el canal y demás que le tengo que contestar porque el tío, la verdad es que, joder, súper majete. Y, y bueno, pues para quedar para enviar el cacharrito. Voy a cortar un poquito más de algodón. Ahí. Así un poquito a ras de base. Un milimetrillo más. Y ahora, para poner el algodón pues nada. Es de los que hay que remojar bien todo este troncho de algodón que aunque parezca mucho, pues no es mucho, ya os lo digo yo, le pegamos aquí un buen remojón, ya vamos a aprovechar, vale. vamos a posicionar bien el algodón, buscamos aquí en su huecocillo ahí plis plis plas plas aquí hay mucho líquido pero no pasa nada y nada ahora buscamos los huecos ahí donde tiene que aposentarse y a cerrar no tiene más Lo voy a sacar de la base. Vale, se me olvidaba. Esta operación hay que hacerla fuera del mod. Porque si no. Gira y gira y gira. Claro, me he puesto pingando. Pero bueno. Este tipo de sistemas a mí me da un poquito de rabia. Gracias. Por el follow. Eh, cuando vayáis con esos nombres. Eh... Hay otro canal que suele caer más. Un, un beso de Daría Ruárez. Madre mía, cómo se la colaron, pobrecillo mío. Y ahora, pues no sé por qué, pues no enrosca, amigos. ¿Por qué no enroscas, tío? vale tener cuidado joder cabrones mira esto no me había pasado todavía hay que tener cuidado abajo ahora lo enseño qué hago la madre que lo parió no me había pasado nunca Ahí. vale vaya faenote os lo aviso ahora que lo acabo de ver Tiene que quedar ahí el hueco, enfoca ahí, tiene que quedar aquí el huequecino para que entre la rosca, si no, no lo vais a enroscar ni a patadas como me estaba pasando a mí. Pues nada, volvemos a buscar la posición. Ahora. Ahí, enroscadito. Voy a limpiarme las manos. No, es que ahí hay un límite entre el bien y el mal. Que la verdad es que nunca me había pasado en los, yo que sé, 7, 8, 7 que habré hecho. Y siempre pues me quedaba un poquito más alto. Hoy me he quedado un poquito más largo y ha pasado lo que ha pasado. Bueno, ya lo tenemos listo. Lo vamos a poner ya en el mod. Le vamos a rellenar. Buenas noches, Joselito. Elba, luego dime que te pase el correo de Ana. Y también de Pili. Gracias por el follow, Gabriel. Bueno, pues ya lo tenemos aquí montadito, le ponemos nuestra selección de aire más que más nos triunfe en mi caso pues es más o menos por aquí 3, 4 filas más tirando a 3 y del alma como que del alma y nada, pues vamos a dar la vuelta a la cámara y hablamos un poquito de este killing aquí, aquí. vale, ya estamos aquí a tope pues ahora vamos a hablar de él Vamos a hablar de él tranquilamente. Bueno, tranquilamente no, porque igual me enervo un poco. No, intentaré no enervarme, ¿vale? Lo, lo prometo. Prometo no enervarme. Vamos a darle lo primero, lo de siempre, un pumbita. Eh, creo que sí. Es un poco enrevesado, pero yo juraría que sí se puede. Vamos a subir un poco la potencia. La vamos a poner a 3,8. Porque esta resistencia tiene un poquito más de masa. Ahí. Incluso un poquito más. 3,9. Vale. 4 voltios, 41 vatios. Es grandecita la resistencia, así que bueno, es una potencia bastante aceptable. Le vamos a dar un Pumba. Lo voy a incluso cerrar un poquito más. Y bien, es un tanque bruto. No tiene un sabor por el que destaque, no es un sabor brutal, da sabor, un sabor bastante plano, pero no es, no es, tampoco es nefasto. También eh, influye mucho el que el drip sea una auténtica basura enorme, de estos que es un, un bocacho gigantesco. Y bueno, y aparte que sea incómoda la boca y demás, que bueno, eso es ya a gustos personales, pero es que es el grip es horrible, es lo peor que te puedes echar a la cara. A mí, sinceramente, en este ato me sobran un montón de, 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 de ranuritas de aire, o sea, con todo abierto no tiene nada de sabor. Habría que meterle tal amortiguador de camión que, sinceramente, no le veo sentido, porque para eso cojo un dual y me quedo tan pichi. Así que una resistencia de un tamaño ya respetable, como el que tengo puesto, que son 6 vueltas, 3 milímetros, se me quedan más 0,40 en nicrom. Ojo, cuidado, es una neutrón. Los que seáis habituales por aquí sabéis lo que da una neutrón en single, que son 0,32 en, en 3 milímetros. 0,40 una vueltecita más, ya empieza a tener masa, eh, ya empieza a tener chicha aquí. Y aún así, tres agujeros cerrados y a veces cierro cuatro filas y dejo solo tres abiertas. O sea, le sobra aire para una boda. Porque si le ponéis resis mucho más grandes, o sea, al final el líquido se calienta. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. En fin, sinceramente, pues es un ato que si quieres un acto el bruto, vale. Sin más. Tampoco lo veo un pedazo de ato del copón. No me parece malo, pero vamos, tampoco me convenzo en el ceso. Como ato bruto está bien, sin más. A ver, Santiuste, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo me comparas el pioneer con esto? Es. No tiene nada que ver, amigo. Es otra guerra, es otro tipo de vapeo, máquina. En cuanto lo abres para que no tenga un golpe excesivo por temperatura y porque mucho vapor para poco aire y tal, el golpe es exagerado. Lo abres, se queda sin sabor, pero el golpe es agradable. ¿no? Ahí hay una serie de, contradicción, de contradicciones que no me parece que el acto esté bien ejecutado. Eh, ¿Quieres un single de puta madre? Cómprate un Guiar, cómprate un Serpene Levy. Sinceramente, cuesta encontrarlo, pero son unos actos que, que flipáis. Este, sinceramente, el, el Killing Mini 1 está mucho mejor. Para mí. El Killing Mini 1 está mejor. Este sí es muy limpio. El setup. Aunque ahora sigo con eso. Aunque sea. Aunque sea un coñazo tener que andar mojando, sí que es verdad que cortas a rap de base, lo mojas. Y el drenaje es estable, Pero le sobra aire, le sobra mucho aire. El deck es demasiado grande. Joder, un poco más comedido. Este le hacéis el deck más estrecho. De, de largo, para no tener que meter resistencias tan grandes. Le quitas aire y le pones un 510. Y te digo yo que el cacharro sería la hostia. Sin ser un ato de calada restringida, ¿vale? Sin ser un ato de calada restringida. Un ato a pulmón, bien. Y cambiaría la guerra completamente. No sé, no me parece un ato que... No. Llevo una resi grande, joder. Que es que no es que lleve una residencia chiquitita. Que yo estas se las calzo en dual. Ya os digo, y ahora lo cierro para que el sabor sea bueno, que aquí con tres agujeros el sabor es correcto, con una resistencia grande, es decentito. El golpe es intratable, yo no puedo con este golpe. Se me hace duro, se me hace duro. En fin, no me parece una opción muy resolutiva este Killing Mini V2. No me convence y yo sinceramente no recomiendo su compra, a no ser que queráis. Meter resis gordísimas, queráis un golpe brutal y vapor para una boda. Y no queréis un dual. Pero no le veo yo mucho sentido a la cosa. Así que hasta aquí la revisión de hoy, amiguetes. Vamos a otros temas. Vamos a hacer pues, un ratito de tertulia, como solemos hacer. vale, Hasta aquí ya la revisión. Así que los que estabais esperando ver la revisión, pues hasta aquí. Y ahora, pues seguimos un poquito de conversación con vosotros. El Pioneer está por 35 euros. Juli, totalmente de acuerdo contigo, Tapi. Yo le tengo, es muy aireado. Me parece que es un ato que carece de sentido completamente. Un single coil puede ser aireadito, ¿vale? De hecho, hay casos de, de atos aireaditos, single coil rinden bien, pero en este caso me parece ya excesivo, ese, ese tiene entrada de aire ya gratuita. Pero qué pasa, el problema es que como abajo tiene tanto aire, como ponga rechis pequeñas, el aire se pierde. Entonces es que es un despropósito. No está compensado. El Pyron está por 35 Ah, bueno, ahí ya respeta el toque de queda. Yo estoy en mi casa, amigo. Y aparte, el toque de queda en Castilla-La Mancha es a las 11 de la noche, amigo. Buenas noches, Cala. Guapetón. ¿Sabes por qué es tan mal orato? Pues Se parece un recurve. No, que broma. Es broma, es broma. <laughs> Bien, en fin. Hay una versión del Killing. Sí, sí, esta es el Mini. Vale, Gabriel. Esto es el Killing Mini V2. Pues me bajo al. Este es el Killing Mini V2. ¿Vale? Y es un castañón bastante impresionante. Tiene demasiado aire y tal, a no ser que vayas a meter resid de 3,5 con mucha masa y a meterle aire para una boda. Y hierro y vatios y tal, pero entonces el concepto single coil pierde todo el sentido. Pero absolutamente todo el sentido. Mm. Para mí el límite de Bruto en un single puede ser un Kelpy que para hacer un rato el gañán, pues tiene su gracia y da mejor sabor que esto 100 veces, no sé, yo no le veo sentido a este ato. Sin más, quieres un single bueno, gástate 50 pavos en un Ether, gástate 30 en un Elevate, gástate 35 en un Gear. Hay mogollón de opciones de atos single coil cada pulmón que se pulen a este, pero pero con avaricia, porque no tienen tanto aire ni pretensiones de ser un dual capado. Si sí, el Botof o el Serpent Elevate o el Serpent normal, hay mogollón de opciones. Dicho esto, yo sé que tenéis ganas que hable de este. Tampoco voy a hablar mucho del Requiem. Gracias por el foro, Moaja. Eh, tampoco voy a hablar mucho del Requiem. Porque... Escúchame, se zampa, se zampa el Jagger Not Mini a esto, pero por todos los sitios. No tiene ni por dónde cogerle. No jodas. Es otra liga. Es otra liga, pero de lejos. Es igual de bruto, pero el Jagger Not Mini da mucho sabor. Es que es otra guerra. O por lo menos yo cuando lo he probado, el setup que tenía daba sabor a Raudales. Y no llevaba una resistencia más grande que esta. Dicho esto, voy a vapear en, en algo que me gusta. Porque madre mía. Eh, requiem El requiem, a ver, no puedo hablar de revisión. No puedo hablar de. Son primeras impresiones. O sea, y dejarlo ahí. O ¿qué me parece el cacharrito recién abierto y montado una Quark? Y hasta ahí puedo leer. El cacharrito va guay. El cacharrito va muy bien. ¿eh? Buena, single RTA económico. Los que he dicho antes: Serpen Elevate, el, el Guiar eh, de Wotofo, no, de, de OFRF, que es, es Wotofo. Eh, incluso el Killing Mini V1 tenía menos aire y daba mucho mejor rendimiento. Cualquiera de esos tres. Es que el Jaguar no mini es, es otra liga, es que es otra liga desde el punto de vista, pero que escúchame que QP no se no se no se libra de hacer mierdones como el Nio que es una auténtica castaña, o sea, pero en el caso del Jaguar no mini me parece un pedazo de ato lo poco que lo he podido probar que va de lujo. Uh -huh. Eh sí, vale Roberto, ahora ahora voy ahora voy a eso. Ser, a ver Serpen, si no quieres fallar el tiro el Serpen porque el Gear es un poco más puñetero con el, con el setup. Eh, setup fácil en dual en tanque me van a matar pero es que para mí el setup del Widowmaker pff, es para mancos sinceramente bueno, lo que pasa es que es un trocolo de manual pero el setup es para mancos es súper fácil de montar y da un sabor y un vapor brutalísimo lo que pasa es que el cacharro es un es un despropósito en tamaño eh, si lo quieres más compacto tienes el bloto, tienes eh, cómo se llama este también que va muy bien coño, el dual. Es que en tanque estoy un poco, la verdad es que estoy perdido en tanques, no os voy a engañar. El intake dual va de lujo y el setup es súper sencillo si quieres entrada de aire superior, el intake dual, brutal. El Guido... No, 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 pero es que me está preguntando otra persona por un tanque dual porque tiene problemas con el Zeus. Y es el Widowmaker en dual va del copón. ¿Pillarías un Aston RDTA por 34 pavos? Sí. De lujo. ¿Por 40 pavos? Píllalo. Píllalo. Va del copón. De hecho lo tengo aquí también preparado. Si son los que uso el Aston tal, y el Requiem. Pues de momento me está molando mucho. No te diría que el número uno, porque lo poquito que lo he probado es de colegas, con lo cual tampoco te puedo decir. Pero la gente que conozco que lo tiene está súper contenta con él. Yo prefiero el Widowmaker, aunque sea un misil tierra-aire. Pero a mí me encantó. Bueno, me encantó o no me encanta que lo sigo usando. Que carajo, es el único dual tanque que estoy usando. Eh, sí, es que es muy tocho. Ahí te entiendo perfectamente. Si no tienes presupuesto límite, píllate un reload. Son 70 pavos, pero son 70 pavos bien gastados. Buenas, Strombo. Bueno, chicos, Widowmaker. El sabor de 10, sobre todo a taladrina, amigos. Como ya estaba prevenido, le he metido un montón de aguas y aún así... Está un ratito vapeando taladrina como, como un máquina. Yo el Guido me fuga algo por la entrada inferior. Mírate el directo que hice sobre el Guido y mírate cómo hago el setup. Si haces el setup como lo hago yo, no fuga nada, absolutamente nada. Y lo llevo abierto a tope de, de líquido. El Fatality lo probé de un colega, no te puedo hablar porque ese sí que lo probó súper poco. Pero es otro... El Fatality es otro bicharraco, ¿eh? Bójate con el Requiem. Pues sinceramente me está gustando mucho. Si no fuera porque venía con taladrina para toda la fábrica de Bandy Babe. O sea, venía con taladrina para una boda. Sabía taladrina. Y eso que, como estaba avisado, lo he limpiado. Lo limpio, lo monto. Me sabía taladrina. Lo he vuelto a desmontar. Le he metido otros 4 o 5 ciclos con agua limpia. Eh, horrible, horrible. El tema taladrina ha sido exageradísimo. Exageradísimo. Una vez limpio, ahora que ya está limpio ya sabe cómo tiene que saber. Me está molando bastante. Personalmente, personalmente me gusta más el Aston. De momento, personalmente el sabor del Aston me sigue gustando más. Eh, la taladrina es un aceite que se usa para el mecanizado. A ver, si quieres algo compacto moja el reloj. El reload es un espectáculo de hato. Mira que tiene años, pero es una pasada. De todas formas, si el reload no es tan bruto, no es tan bruto como puede llegar a serlo el Fatality o el Widow. Bueno, vamos al lío. Entre esos tres, dependiendo. Si te quieres centrar en sabor reload, si te quieres centrar en brutalidad, Fatality o Widow, los dos son un torpedo. O sea, te va a dar igual, los dos son enormes. Personalmente, con el Widow, por más tipos de de tal el sabor que deja el lubricante que usan al tornear sí requiem vamos a centrarnos a ver llevo poco llevo cuatro horas con él vale cuatro horas o sea tampoco puedo hablar mucho de él setup que he hecho setup estándar quark vale la entrada de aire es muy similar ...a la entrada del aire del Aston, la intermedia... ...es muy, muy, muy similar... ...entonces... Eh, ...no, no se me mete... ...el líquido por los orificios de aire... ...entonces... ...puedo comparar un poco con el Aston en ese sentido... ...porque en la entrada de aire, la dureza de la calada... ...es muy similar... A mí personalmente, a día de hoy, mismo líquido, batería recién cargada, eh, misma resistencia, todo, me gusta un poquito más el sabor que da esto. A mí, ojo, cuidado, a mí personalmente. Aún así, es un cacharro que va muy, muy bien, si a priori con la intermedia y una Quark. Haré más pruebas, lógicamente. Haré más pruebas. Me está gustando mucho. No es que floje en sabor, tío. Saca otros matices. Porque en este caso, fuera de coña. En el innombrable, ¿vale? En el innombrable. Aquí salta más el café y se cepilla más la avellana. Mientras que en el Aston salta más la avellana y la leche. Y... Y se tira... Y se tira... Eh, y el café queda un poquito más escondido. Entonces... De hecho, el siguiente paso, Calibar, le voy a meter un una electrón. Porque te lo admite perfectamente. Aquí no hay problema de temperatura. Eso es una ventaja con respecto al Aston. El Aston con un electrón está jodido. Mientras que la Quark va de lujo. Y aquí con la Quark que es que ni te enteras que hay una resistencia adentro. Y con un electrón ni te enterarás tampoco. ¿Qué mod estás usando? Bueno, esto es un prototipo de lo que va a salir en ya. En ya. Es un prototipo de lo que vamos a sacar nosotros. Que evidentemente lo estoy testeando para ver que todo vaya bien y que no haya ningún tipo de problema. A mí el X no me gustó y el amigo que lo tiene y me lo dio a probar le da fallas. El Zeus X, lo que ha habido problemas es que ha habido, han partido más de un pin y más de dos. No, hombre, no, 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 a ver. Tengo que probarla aquí con más líquidos para ver qué matices saque ah, y tal. El cacharro va de lujo, da buen sabor, pero saltan otros matices. Pues será por la configuración. Pana, por mil historias. El sabor es bueno, yo no le noto una falta de sabor, de intensidad de sabor. No le noto que le falte sabor. Va muy bien, de hecho. Y de hecho lo que dice Gali, este ha topido un poquito más de masa, quizás. ¿A cuánto saldrán? A 70% más envío. Con plata y con rese. No es que compre estresatos, pero sí es bueno ir a tiro seguro. No, lo hice porque como en este me está dando con el mismo líquido que uso siempre, porque yo el líquido que uso siempre, pues eh, mi líquido de cabecera, lo tengo muy testeado y sé cómo me triunfa, pues en este caso en el Requiem pues me da otros matices. Ni, no es ni mejor ni peor, saca otros matices pero en intensidad va bien, pero sí que me ha chocado, no 18, sí que me ha chocado el tema de que de que me sacara más el café, de que sea un poquito más amargo. Yo uso hazelnut latte de Vampire Vape es un aroma. Y el que ha sacado una rifa del requiem por 30 pavos, pues ole su huevo moreno porque vamos, para matarlo. Agotado ya el innombrable. Se cepilla Jayen. Sí, no es que se lo cepille, es que da un rendimiento igual y te compras 5 por el mismo precio de un Jayen. Esto es como todo. A mí, cuando me pregunten qué single me compro, te diré: Tienes 50 pavos, cómprate un Aston. No tienes 50 pavos, cómprate un Requiem. Tienes 100, cómprate 3 Requiem o 2 Aston. Sinceramente. No tiene nada que ver el Armageddon con el Requiem. <laughs> es otra liga. El Armageddon es un. Vamos, el apocalipse. Es un dual coil y esto es un single. No tiene nada que ver. Bueno, es verdad. Aston. Batch 1. Importantísimo. Si encuentras un Aston Batch 1, tira por un Batch 1 o a por un RDTA. El Batch 2 no. Este siempre lo estamos comparando con un Batch 1. Ojo, cuidado. A mí el Batch 2 no me mola. El que sacaron copia. ¡Ah! ¡Maverick! No, este, este. A mí me gusta mucho más este. Me gusta mucho más este que el, arma... que el, que el Maverick. A ver, yo prefiero el, el, el. O dices el armor. Si es que el armor también. O sea, me da igual cualquiera de los dos. Me quedo con este. Pero ya por un tema de que me gusta más la calada de este que del armor. El armor no es un malato, ¿eh? Ojo, cuidado. Ya, pero. Strombo, tío. Yo no he probado el Skyfall. Entonces no puedo opinar en ese sentido. A ver, yo puedo hablar de lo que he probado. Es que encima no lo he probado ni lo típico de un colega. Lo tiene y lo he probado. Oye, me, me llama la atención. Tal. Es que no lo he catado en absoluto. No sé qué tarda. Pues que no tengo dinero, tete, Que está la cosa muy jodida. Que mi chica está en paro. Que bastante que me. Estaba a punto de no pillar el requiem. Estaba a punto de no pillar el requiem. Mira, eh, lo digo en serio. Lo que pasa es que es un acto que me llama mucho. Ya lo tenía encargado. A ver. A mí me gusta más, pero es que ya entramos en un terreno de, de gustos personales. A mí es que la calada del armor me parece muy abierta. Patreon de ofrenda. No, porque sería para, que lo, sería para rifarlo luego. Ya sabéis cómo funciona Patreon y no me apeo del burro. O sea que no. Si queréis se revisa, pero fin de la historia. Yo tengo datos de sobra. No me... Este, de hecho, este, el reggae me ha sido una cabezonería porque quería tenerlo. Aparte es que el puto frost, es que me, me, me tenía enamorado? ¿Cuánto? Pues últimamente gasto muy poco líquido. Es que yo creo que no gasto ni 200 mililitros, tío. Sí, mi padre es hostelero directamente. <laughs> A ver, yo tengo la suerte de que trabajo en lo que me gusta y estoy súper contento y mi chica trabaja en lo que le gusta, pero bueno, la empresa pues ha chapado un almacén y la anda por saco. Tan sencillo como eso. Pero tampoco vamos a hacer más leña. Pues eso, no gasto ni 200 mililitros últimamente. No, no he probado todavía el Calibur G y a ver, es un cacharro que no voy a pillar. O sea, si me lo mandan de China, pues de puta madre, pero si no... No, sinceramente no. Porque de pods, estoy cansado de, de probar pods, estoy muy harto. Ya no ser sé que alguna empresa china me lo mande y pues lo revise y si le tengo que dar palo, se lo daré hasta en el corvejón. Y si va bien, pues irá bien. Pero ya está. Pero vamos, eh, siendo Google no creo que dé mal resultado. Pero bueno, no está nada mal el cacharrito, ¿eh? Y el drip está guay. El, el tema este del drip. Lo único malo es que, bueno, como ha hecho el drip a la medida de. No, 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 lo he hasta tarde, Tony. Si me ha llegado hasta tarde y no he montado, ya está. Además, como yo lo pillé con la preventa, que venía con una quark y un Electron, pues le he montado la quark para poder comparar con el Aston y del tirón. Pues quería primero hacer la comparativa con el Aston. Ya sabéis que yo soy un rayado. Me encanta y me flipa. Entonces quería ir al cuello a ver si teníamos un Aston Killer o no, amigos. Y pues no, no es killer. Tampoco. Tampoco tiene mucho que envidiarle, eh. Ojo. Tampoco tiene mucho que envidiarle, pero a mí por matices y por. no, por detallitos, pues me termina triunfando más eh, el Aston. Para dripear, pues no te creas. Lo tengo que probar en dripeo. Pero no son tan pequeñas, se engañan las, de las piscinas, eh. Ojo que engañan. Entra bastante algodón, eh. Entra un buen taco, yo le he metido como un centímetro más de la base. Y entra sin problemas. O sea que si le metes una 3 milímetros y un 810. tony te digo una cosa, a día de hoy que los Aston no están accesibles o no todo el mundo se puede pagar un Aston, me parece un ato, si de momento, que va del copón, con la intermedia. Habrá que probar la configuración grande con una resistencia de 3 milímetros y habrá que probar una resistencia más chiquitita con. Con la... Con la MTL. Pero la verdad es que el, el cacharro funciona de lujo, tío. Y viene súper completo por 30 pavos. Que es que viene hasta con el anillo embellecedor, joder. Que es que no se le puede pedir más al cacharro. Que es que aunque el rendimiento fuera un poquito peor, ¿vale? Que no fuera un, un desbancado, ¿no? Que al que... nivel... No, él mata... Él mata finance. Aunque fuera una tomar del montón por 30 pavos. Con lo completo que viene... Sí, a rellenado, mira, lo esclava, a ha rellenado el huevo que en su día tenía que haber rellenado el de Pro Mini. Yo sigo diciendo lo mismo, el de Pro Mini salió dos años antes, fue un adelantado su tiempo. Son menos de 25. No, a ver, en tienda española son 29 o 28. ¿Vale? Ahora mismo, en preventa estuvo en 25, pero ya su precio son 28. A mí, en su liga de los 30 pavos, de los datos actuales, revienta todo, pero es que... Sinceramente, pocos atos hay que le superen, aunque sean más caros. ¿eh? Mucho tendría que probar, pero me parece un ato que va del copón. ¿no? Pues alguna tienda la habrá dejado 25. Lo bueno que tiene... Hombre, si uno la... Sí. A ver, para mí queda un pelín por debajo del Aston, pero va de luz. Pero va oh, de lujo, o sea, me parece un buen hato, sinceramente. Me parece una compra recomendable. Eso sí, el mío venía con los tornillos apretados por Hulk. aviso. Otra cosa que no he dicho. Venían los putos tornillos apretados por Hulk. Brutalísimo. Tío, hablando de otra cosa, yo soy torpe de cojones y en un mes rompí tres Ya me estoy pensando hacerlo yo mismo en resina. En resina, cuidado. Tiene que estar bien curada. Porque si no va a desprender mierda y te la metes para el pecho. De todas formas, mírate porque muchas veces en China tienes Pirex que no son Pirex, que son de, de policarbonato. Y por todo lo que he oído ya me he comprado tres botellas de fire. Sí, sí, venían durísimos. Con un destornillador de estos de relojero no podía. Tenía que coger una trillave de estas guarras de Bay, porque como son en L ahí se puede hacer un poquito más de fuerza. Y aún así, eh, la madre que lo parió como venían de duros. La leche. Pero aún así, ha merecido la pena el esfuerzo, amigos. No, la verdad es que tiene detallitos muy chulos. Tío, a mí el drip metálico a juego con la campana pff, viene con mucha taladrina, viene con mucho resto del aceite que se usa para mecanizar la base, viene con mucho resto la habrán lavado, pero la han pegado en lavado así rápido el detergente que usan, no se lo han echado lo han echado solo con agua y nada, pues lavando, lavando, lavando lavando, lavando, cepillito de dientes, fiery y luego en remojo y fuera estéticamente no te creas, tío no me parece tan bonito es muy chulo, o sea, quiero decir está bonito, ¿vale? está bonito pero pero así en vista no se queda más bonito en foto el jodido lo llevo con la Quark, si no, y no te preocupes, tío. Hable <laughs> dicho cosas bonitas para hablar. Solo el Deck, ¿no? Sí, eh, bueno, yo he lavado todo directamente. Yo le he metido cinco ciclos de ultrasonido. Y aún así me ha quedado restillo. Así que. Sí, a lo mejor a lo del día. La verdad es que no queda mal, ¿eh? Está bonito. Pero al ser tan cuadradito, no sé. Pero está chulo, está chulo. El diseño, por lo menos rompe con lo con lo normal es que no sé qué resina vas a usar si vas a usar resina epoxi pues darle los tiempos de curar es que se seque bien la resina me salen anuncios que rabia antes no me salían ya tío pero pff, tampoco te saldrá uno no no sé es que no sé si salen la verdad es que no tengo ni idea la cuar con el intermedio Oscar sí por 30 segundos, no jodas, que a mí me darán un centimazo, por eso. A lo mejor es eso. A lo mejor es eso, que desentona un poquito el brillo, ¿no? Con Que Julio, que vamos a por ti, el canal ya te va a adelantar por la derecha, no os preocupéis. Tenía que llegarme antes de las 7, pero no han pasado. Bueno, la, la, los de reparto, macho. que A veces están cubiertos. Cubiertos de gloria, digo. El trekking, guay, tío. Es un buen ato. Es un buen single. A mí la intermedia me está molando mucho. Ah, bueno. Pues si sí, se usa para alimentación, sin problemas. Dame, joder. ¿En serio, Galán? <laughs> Porque no están. Yo lo he pillado en Frosted Crazy sí. Sé anuncios, habéis llegado a algún logro, ni idea. La verdad es que hace tiempo que no miro yo lo de los logros. Del en líquido, ¿qué opinas? Pues que es peculiar, no me parece que esté malo, pero tampoco me parece un líquido para mí de cabecera. No está mal. No he probado todavía tanto, José. He probado solamente la intermedia. Me ha llegado esta tarde y le montan la Quark y a funcionar. Le montaré una resistencia, le montaré una neutrón en 3 milímetros, cuatro vueltecitas y la 810 a ver qué pasa. Le tengo por aquí todavía una varilla neutrón y en 3 milímetros puede ser suficiente leña para, para la 810. Montaremos, montaremos cositas, a ver qué sale. Me extraña que la grande da más sabor. <laughs> Muy buena Río, Javi. Esa <laughs> ha sido buena. ¿Qué piensas del ping de Milkman? Pues que no lo he probado. A ver, te puede dar a lo mejor más cantidad si metes una resistencia con mucha leña y eso puede pesar, puede pasar. Eh, pero pero no es lo normal. Pero no es lo normal. O sea, te puede dar más cantidad, pero perderás matices por el camino. Porque el vapor más caliente, te cepillas matices de toda la vida del Señor. Pero aún así sí puede dar buen sabor. Lo que pasa es que habrá que dar con el setup justo. Sin más. La saliente dejan de petardear después de 4 o 5 cambios de algodón. No tiene por qué. No tiene por qué. Gracias por la suscripción, Jabo, aunque no haya salta todavía, pero ya te sale el, el iconito. Eh, no tiene por qué, no tiene por qué. A ver, el petardeo. <laughs> es que el petardeo. A ver, venga, vamos a destripar la magia del petardeo. Para los que no lo sepáis, que muchos ya sé que lo sabéis. El petardeo no deja de ser la tensión que se le da al hilo y al clapton. Ya está, sin más. Entonces, si la tensión es menor o mayor, o no sé, cuando la tensión varía, pues con el calor y tal, pierde la tensión y deja de petardear. Sin más. Pero no significa que vaya mal. Sencillamente no hace ruido. Y luego sí el algodón, claro. Y luego el algodón. Pero que aún así, metiendo. Imagínate que eres el Jesucristo poniendo algodón. Y siempre pones. 3,2 gramos, ¿no? Y el diámetro exacto y todo perfecto y tienes, ¿no? Un pellizco mágico. Aún así, hay cierta resistencia que tiene un petardeo leve que con el tiempo, al hacer los dry y tal, dejan de petardear. Pero que no pasa nada. Que no pasa nada. Influyen las... efectivamente, en la sensación. Que a ti te guste notar el petardeíto, el en el a la que entra el vapor. Pero sin más, es que tampoco... A mí no me... A mí me gusta que haga un petardeo rollo como este. Que no es muy intensito, suena, ¿vale? Psicológicamente me mola, pero tampoco me gusta que haga... Una puta locura, pero que si tampoco petardea mucho no la voy a cambiar. Me da buen rendimiento, sigue puesta. A mí sí me gusta la sensación que da un petardeo, pues eso, como este, ¿no? Que no es demasiado bruto, es un petardeo, pues el típico petardeo alien, tal. Pero tengo algunas por ahí que está por ejemplo, no petardea, y no pasa nada. Está gorgotea, digámoslo así, o, o bufa. Pero mira lo que dice Roberto. No significa que sean mejores, no significa que sean peores. Sin más. ¿En qué mod lo llevas el qué? Jabo. A mí no es una cosa. Me gusta que tengan un petardeo ligero, pero si pierden el petardeo, dan buen rendimiento, me la bufa, no las voy a cambiar. El Requiem, pues lo llevo en el, en el proto. En el. En el honeycomb, no, no sé cómo lo vamos a llamar. En el modo al carreño, amigos. En el proto mío, que está hecho una puta mierda, porque este está son pruebas. ¿Las Pripyat es como llevar una petardera? Sí, las Pripyat petardean muchísimo. Las de Victory petardean muchísimo. Eh... <laughs> Qué cabrones. No, es un panal de abeja. Es un panalito. Es un panal, sin más. Las Quark no petardean tanto. Estas son las Quark. El innombrable mod. Yo ahora uso las más fucking Redux. Sí, esas van guay. Yo voto por ahí, no Ya veremos, no sé, no sé cómo la vamos. Las Taser petardean. De hecho, se llaman Taser por el por el petardeo que tienen. Por el... Y, Jabo, esto es un panal... Esto es un panal de abeja. Es un panalito. No, Ninja está cogido ya. Cago en la leche. Es un panal de abeja, Jabo. Muy simplificado porque yo tampoco tengo unas dotes de diseño de la hostia. Sí, las pipiadas valen para dual. De hecho, yo hay muchas resistencias para single que las monto en dual. Las Electron, que son muy de single, yo las llevo mucho en dual porque son la hostia. ¿Cuándo reponéis el innombrable? Pues tengo que hablar con la jefa para decirle que reponga, que es vital. ¿Qué modelo me recomiendas para pedir un BF electrónico? Pues a día de hoy no conozco ninguno que tenga un precio razonable, a excepción del cigar con el prisma, que son 200 palomos. Y ojo que ya son 200 palomos, pero es un cacharro que merece la pena, calidad-precio. El resto de vas a 400 palomos. No, hoy era revivir esto, de hecho me voy a ir en breves. Y eso, no, no, sí, sé si lo habéis terminado. Quedaban 20 botes y lo habéis fumigado. Pero es que a mi tienda me quedan dos. Estoy jodido. Está hablando de Mode. Ojo, está hablando de modder, jabo. Y aparte ha dicho. Un. ¿Ha dicho BF electrónico o ha dicho. Ahí va. O ha dicho un mod electrónico. Ah, un BF electrónico. No, BF electrónico. Uf, te vas a cachar lo de 300 palomos, eh. No hay nada por debajo. Pues yo no he visto nada por debajo de los 300 euros. En artesanal. Menos de 300 pavos no he visto nada. No, en artesanal electrónico no hay. No hay y se va mucho de precio. Gen o verá? para mí gen. Sí, Cali igual, pero vale, quitamos el componente DNA de la ecuación. De 300 metes una electrónica no chustera, una electrónica china que te pueda costar 8 o 10 pavos, de 300 se te quedan 260, o de 400 en 360. Al final el resto te va a cobrar lo mismo. La electrónica son 50 pavos, una DNA, ¿eh? No vale más. O una yigi, las Jiji las la tenéis disponibles en papel total. Se venden, ¿eh? Se venden las, las, las yigi de recambio. No hay mucha variación de precio, pavo. Había un Boxer electrónico. Eh, eh, pues sí, pero no sabía decirte si era BF. Había un Boxer doble batería con DNA 250. Y hemos Nada. El problema es que en cuanto son artesanales y electrónicos, los 300 pavos no te los quita ni San Pedro. Pero ni San Pedro. Entonces te tienes que ir a algo comercial. Algo comercial, bueno, bonito y barato. Un pulse, tío. El pulse va muy bien, el V2. Va muy, muy fin. Es un gran mod. No, BF de batería interna no he visto. Entonces, de batería extraíble, eh, para mí el rey ahora mismo de bajo coste es el, el pulse y va de va de lujo. Relación calidad, precio, va muy muy bien. A ver. Ah, pues sí, hay uno, no lo sabía. No lo había visto. 224 palomos, venga. ¡225 dólares! Y encima, a ver, entre comillas, en plástico, Doscientos 225 pavos por ABS. por eso es ABS. Me pueden contar la película que quieran. Hay opciones más baratas, tío. Con DNA tenías el que tiene cala en el VT Inbox y valía 110 euros. No jodas. Pues el V2 va igual de bien, incluso mejor. Darme un segundito. Y es que todavía no estamos adaptando al tema de los toques de queda. Ya le hay que sacar a la gorda ahora. Porque como la saque más tarde, pues nos saltamos la ley. El tosay de Jiji. Sí, eso está guapo, pero. HC Gar VT Inbox. Sí, va de lujo, tío. Va de lujo ese cacharro. Sí, la perretita ya es oficialmente mía. Ya es, oficialmente es adoptada. Lo del modelo era para mandarlo a hacer. No, no, pero sale muy caro, tío. Sale muy caro. A ver, yo os digo. Eh... Es un dolor hacer un puto cacharro, eh. <laughs> Luego ya lo de los 200 o 300 pavos, yo de ahí no entro. Cada uno sabe lo que tiene que cobrar o lo que tenga que dejar de cobrar. No, no hay. Yo no he visto. Ah, lindo. Yo no he visto, tío. Sí. Sí, Jabo. ¿Qué te piensas? ¿Que lo he cogido de Thingiverse o qué? No. ¿No? <laughs> porque se me prometió que en ¿Qué invierno estarías tú porque hace frío. <laughs> pues mañana te toca. No, no mañana, no, ma no. mañana las saco a las 10 y ya está. Mandarla a hacer descarga y de cojones, no es carísimo, es carísimo. Ya, pero personalizar algo, eso sí que es caro y entiendo que lo cobren, ¿eh? Más que nada porque... Sí, claro. Pedir un mod, hacerlo a la carta exclusivo para ti, claro, tío, tienes que pagar todo. La gente no trabaja gratis, tío. Luego ya lo que lo de siempre. Eh, lo que quiera cobrar cada uno, es libre y, y demás, ¿no? Pero hombre, cuando quieres algo muy personalizado, uno de uno, solo para ti, pues, tío, el, si el tío se tira cuatro horas haciendo tu cacharro o modificando para que sea solo para ti. Uf, no es tan barato. Pero Jabu, un cacharro de 400 palomos no es impreso. y luego aparte y aparte jabo tú imprimiste en pelea cabrón que el pelea es muy duro todo lo que tú bueno es muy duro hasta cierto punto vamos se si te vaya una capa como si te pega una hostia en capa es muy divertido el pelea es barato claro que es barato pero luego. Uf, darle un acabado decente es un dolor. Por ejemplo. <laughs> Esa modificación se podría hacer. Bueno, no te entra la electrónica ahí, ¿eh? No te entra. Y eso en pelea. Imagínate en nylon. Que la impresora de nylon vale la friolera, la más barata que he visto, 6.000 euros. Una SLS para nylon en polvo. 6.000 palos vale la puta impresora. Uf. Pues eso, prepárate, eso es mucha pasta. En cuanto hablamos de CNC, estás jodido. No, aquí en España no hay casi tiendas de impresión que tengan nylon. De hecho, no hay muchas impresoras de nylon en España. No son baratas. Buenas noches, Gerbape. ¿Sabes lo que van en los tones? No, pero es que el nylon en polvo tampoco es económico. Que <laughs> se la movida. O sea, es que es que la cosa, la cosa no es fácil. <laughs> Hijo puta. No, no, de momento no. De momento no, Jabo. De momento va a salir en resina. Si para dar el precio que está dando no puede ser. Claro, eh, no me parece mucho, eh. Yo conozco de gente que los protos. Los protos son caros. O sea que 500 pavos tampoco es muy caro. No, no, no. Hacer un cacharro a medida. Tienes que parar una CNF ¿eh? y es un dolor. Lo quiere electrónico, Javo. Lo quiere electrónico. No lo quiere no lo quiere mecánico. Ya, así el Elysium son 260 euros. En aluminio mecánico va a salir ahora el de porco. O sea, ¿cómo son? El SBA, los Kimets, son 200 y pico. Así, son 300, me parece. Con 75C. Pero es que le está diciendo que 200 pavos es mucho. Yo no me meto en volver a lo mismo. Cada uno cobra lo que considere, y cada uno paga lo que le apetece. 3.30. El cabrón me dijo que sí <laughs> que... Aparte dijo, puta, un cachondo, eh. También te lo digo. Pero sí, un poquito cabrón y un gracioso. Andá, que le costaba mucho aunque fuera a soldarte una 18650 dentro. Aunque para hacer eso, joder, pues ya metes un portapilas. Pero claro, si te metes un portapilas, te va a cobrar más caro el cabrón, que es más mecanizado y más montaje. Mira, para ese dinero, lo que dice Calle 3:30, te pillas un y Mech me y a funcionar. Viene con tu DNA 75 y va más a gusto que en brazos. Y otra cosa, ¿no? la electrónica DNA es una pasada. Porque una batería a los 75 vatios son bastante consistentes. Bastante, no es lo más consistente del mundo, pero son bastante consistentes. Para mí sí, me gusta más que Gigi. Gigi no es mala, ¿eh? Pero si me tengo que meter en un cacharro de ese dinero, prefiero, prefiero Denea. No por nada, sino porque la electrónica de han conseguido simplificarla para tontos como yo. Mientras que el Gigi, tío, te empieza a que si los Jules, que si sus muertos en bicicleta, que si los perfiles. Mientras que tú llegas en DNA, ahora ya que vienen configurados por lo menos los de los Bates, le haces así, vatios, pulsar y vapear. Y luego el modo replay que va muy bien, tío. El modo replay mola mucho. Eso de sea, que te repita la calada que más mola y tal. Pero el drone viene con 250 normal, me parece, no viene con C. Pero bueno, también es una buena electrónica. Los pasajes más básicas y... no más básicas, sino... Denia es muy buena. Buena rule. Ese estaba por 110, si no recuerdo mal. Calan. 110 o 120, salía el VT. Esto es muy fácil, Jabo. Lleva pantalla color. Que yo recuerdo el drone venía con pantalla en blanco y negro. Si lleva pantalla en blanco y negro, él tenía 200 de toda la vida, el señor. Hacer mirarlo, el pájaro. DNA. Dos... Ah, ya hay versión con 250C. Existe. Pero el original llevaba DNA 166. Bueno, DNA 200. Capado a 166 vatios. Pero sí hay versión moderna con, con 250C. Galindo, el tío ese era un cabrón con pintas. Lo tiene cierto por 93,50. Calan, eh, Calan, Galindo, métete aquí y buscas esto. Y por ese precio es un cacharrazo con electrónica. Es un poquito grande, pero va súper bien. Si quieres una electrónica decente y un mod bueno. Ah, el Tiny volcano ni te lo pienses ni, ni se lo plantees. ¿Cuánto eran? 300 palomos el más barato y 400, 500 el, el tocho o algo así. Una, una locura. Una locura. Mola porque el, el requiem mola, porque se calienta más que sin hacer un bingo, ¿vale? pero al morro no te llega nada. pero está calentito, eh, Le estoy aquí en modo chupete, y esto está, me cago en la leche, esto está caliente. 500 con DNA, y 300, 400 con el, con el dicodes ¿no? Sí, la historia es el vacileo. La historia es el vacileo, Galindo. Una cosa que me diga, oye, yo te lo hago como tú quieres, te pido 500, si te gusta bien, y si no también, pero el taxonedito no. Eso, eso es lo que es de mal gusto. Pues mira, ahí tienes otra, otra tienda. Está lindo. Ahí tienes otra tienda. Y por 70 pavos... Igual es un, es un buen cacharro. Ahora me dio porfa. Ah. Eh, Hay una algún remedio casero para hacer lo que hacen las máquinas esas para limpiar las de ultrasonido. Sí, eh, te compras, lo diré, una cajita de prótesis. Bueno, lo puedes hacer en un vaso, ¿no? Pero la cajita de prótesis dental es que viene con un cestillo y es más cómodo para aclarar y tal. Si quieres hacerte una máquina de ultrasonidos baratita en casa, una cajita de prótesis de limpieza dental me valen dos pavos y medio. Una cajita de pastillas dentales, metes el cacharro, metes la pastilla, agua tibia, 5 o 10 minutos hasta que deje de burbujear, sacas el cestillo, la clara bien debajo del grifo y a funcionar. Claro, el cachondeo es para dar una hostia porque no estoy pidiendo que me lo regale. O hasta los planos le llevé. Ya, pues eso, que el tío era un, un tío que, que, pues eso, poco profesional. Pues realmente, eh, pues dices que sí o que no y fin de la conversación. Tampoco hay que ponerse. Imbécil, no sé. ay yo creo que soy un tío bastante vacilante pero en esas cosas no, no hay que vacilar, tío. Y más cuando vas con algo fruto de tu esfuerzo, que te está currando, algo que te hace ilusión, que te hagan, que te tal, y que un sin gracia, pues oye. No sé, yo no le veo. No le veo gracia por ningún lado. Pero aunque fueran 50 euros, Galindo. Aunque fueran 50 pavos, Tampoco te tienes que meter en ese sentido con la gente. Tú has hecho eso porque te apetecía hacerlo, te hacía ilusión. Oye, ¿no es factible? Eh, con los planos que me has dado meterle más batería, pues ya está, sin más. No, pues si quiere más batería, pon una Powerbank, aunque sean 50 pavos, tío. Oye, pues no, pues por los planos que me has dado no le puedo meter una batería más grande o mil historias. Pero decir esa gilipollez no me parece tampoco. Aunque sinceramente te digo, ya a nivel personal, meter una lipo en un mod me parece un despilfarro. Sin más, cuando tienes 18 y 50, sí que te va a dar más potencia hasta final de batería. Si te las vas a cepillar, que da miedo, porque no, no hay lipos muy grandes. Hostias, si entraba entre 18 y 50, tiene que entrar una buena lipo. Lo que pasa es que la Lipo el día que peta tienes que abrirlo, cambiarlas, tío. Y las 18.650 al final. Coge las reciclas, coges otras nuevas y a correr. Estoy buscando un BF pequeño y he mirado el Feedling, aunque sea viejo. ¿Qué opinión tienes? No lo he probado, tío. No lo he probado, pero tiene una pega muy gorda ahí. Se llama botella propietaria. Botella propietaria que no me aporta un plus. Vamos a matizar. Botella propietaria que no me aporta nada ventajoso para ser una botella propietaria. El cacharro es muy pequeñito, el botón arriba es súper cómodo, pero no he tenido tiempo como para poder hablar de él. ¿Vale? Porque el Bandy Vape, el Pulse V2, tiene botella propietaria, pero me aporta un plus, que es rellenar sin sacar botella. Vale, guay. Perfecto, no tengo objeción. Hay otros cacharros que tienen botella propietaria para eh, ahorrar mucho espacio, porque es una botella con forma rara. Te lo puedo llegar a comprar hasta cierto punto. Pero botella propietaria. Que no me aporte nada y que tenga que usar usando bien refín o bien haciendo lo del Chubi y encima botella propietaria. Que el día que no haya fabricación de botellas, pues estás jodido. Pues no le veo sentido personalmente. Sí, el cacharro tiene pintaza y es, es cómodo en mano, es chiquitito. Pero ape, para mí me da un poquito más de sabor el Aston. Ahora, sí que es verdad que el Aston es sota, caballo y rey. Te tiene que gustar única y exclusivamente la calada del Aston. En el caso del Requiem, en la calada intermedia, da para mí una puntita menor de sabor. Tampoco es una burrada, ¿eh? Pero da un poquito menor de sabor. Pero a cambio tienes tres posibles configuraciones. Ahí ya matiza. Y que por el precio de un Aston RDTA. Pues te pilla los requiem si te triunfa mucho la movida o te puedes comprar un par de liquiditos. Bueno, si. Sí. El problema es que al final tú tienes una batería tocha y ese mod tarda la vida en cargar, mientras que tú tienes tres dieciocho y o dos y tienes dos juegos y te va a durar todo el día, pero llegas por la noche haces plas plas. Las pones en el cargador y te olvidas. O te vas un fin de semana de viaje, es un mod que tiene mucha autonomía, te llevas otro juego de baterías y no te llevas ni cargador. Y si te quedas pillado por lo que sea en medio de tal y no puedes andar cargando, haces plas, 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 cambias tus baterías y a funcionar. El día que petan las baterías por lo que sea, la desmontas, pam, pim, pum. Sí, pero es que matización, pero ahora mismo con una Aquar que esto está caliente, ¿eh? Ojo, ojo que eso hay que matizarlo también. ¿Tiene más espacio? Sí, pero hay una cosa que no vemos, Cali. Yeah. Y es que aquí hay más espacio en el deck, ¿vale? Te lo compro, pero aquí no hay mucho más. Ojo, que eso hay que tenerlo en cuenta. Que aquí no hay tanto espacio como nos, nos da pie a pensar esto. Tú ten en cuenta que esto queda a un par de milímetros de, de la resistencia, Caliwan. Ojito, cuidado, eh. Que, que sí a medias. Sí a medias. Aún así, sigo diciendo que el rendimiento es cojonudo, Caliguan, y que la diferencia es mínima, que no es tanta. Y que me está gustando mucho. De hecho, también tengo que decir una cosa. Para mí, esto me está dando. Es una Acuar con media vuelta menos, Cali. Es una 0.28. Lo que me está dando es mejor golpe, ¿eh? Tiene mejor golpe que el Aston. También tengo que decirlo. Ojo. Tiene mejor golpe que el Aston. Para mí, tiene. Es que es, una... no, así por debajo en sabor y así por encima en golpe, para mí. Ahí ya analiza, prefiero una puntita más de golpe y una puntita, que no es mucha, una puntita menos de sabor. Está... Joder, que lo estamos comparando con mi hato favorito, ojo, y con el de mucha gente que está aquí, que es depreciable, te vuelvo a lo mismo, que si tú no tienes un asto ni pruebas esto, dices, esto es la puta gloria. Fin de la conversación. A ver, la filosofía, Gabriel, de este canal es hablar con el chat. Tanto cuando estoy yo solo, como cuando estoy con Dani haciendo lo que es el programa semanal, como cuando yo estoy los domingos. Hoy pues se está estirando un poco más porque, bueno, como ha tenido que salir mi chica por el perro, por la mierda esta del confinamiento, del toque de queda, eh, pues si no, lo saco más tarde y tal. Eh, esto habría acabado hace media hora. Pero esto es una comunidad, esto, aparte de lo que dice Calan, es que no soy solo yo, es que aquí toda la peña que está en el chat te va a echar una mano a la mínima. Siempre, 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 siempre. O sea, la filosofía del canal es echarnos una mano entre todos. Es en la filosofía. Aquí para ponerme yo a pegar una rajada y tal, la rajada es los 20 minutos menos, los 20 primeros minutos. Ya está, que es lo que es la re, el redirecto. A partir de ahí es conversación con vosotros. Quark con media vuelta menos. Sí. Más que nada, pues, la edición especial Requiem, que es una Quark con media vueltecita menos para que tenga las patas en horizontal. Tengo ganas de pillarme un BF. Espérate, me lo están poniendo a huevo. Me dejáis, me dejáis, sin que quede feo. Pues amigo, en breve tendrás el mod al carreño al módico precio de. <laughs> Perdonadme, es que me lo han dejado, a huevo. Un BF a buen precio. Estaba fácil, ¿no? No, fuera de coña. A ver, depende de lo que busques, lo que te están diciendo por aquí. Estás buscando mecánico, estás buscando electrónico. Si buscas electrónico, yo tiraba por un pulse de cabeza. Sí, 70 pavos, tío. 70 pavos con más el envío. Sí, algo he oído. Y en breve saldrá también el mod del mono. Que no será tan bonito como el mod al carreño, pero. Perdóname, es que me ha salido la vena porco ahí. ¿eh? Yo lo reconozco, me ha salido la vena de porco. <laughs> Madre mía, ¿cómo se nota que estoy sin cenar? Ya <laughs> me falta. Me faltan lúcidos, amigo. Me faltan lúcidos en la cabeza. Madre mía. Cuando vuelva mi chica con el perro, me voy a cenar de cabeza. O ya estoy hasta mareado. No es que me patrocine, joder, al fin. A ver, también os voy a decir una cosa. Eh, esta semana, mañana, hablaremos en profundidad, ya fuera de coña. Haremos, hablaremos en profundidad de lo que es el proyecto, ya los dos, para que... Joder, esta cosa no es mía, es de dar y mirar de los dos. Y, y bueno, mañana ya hablaremos en profundidad del tema. Y matizaremos todo, aclararemos todo. Y del tirón. Pero luego no, no vamos a estar haciendo continuamente spam. Si sacamos alguna cosa. Oye, chicos, que hemos sacado X puerta, o hemos sacado esto, o vamos a sacar X color, o vamos a hacer no sé qué. Lo comentaremos, pero tampoco. Queremos que esto se convierta en teletienda, queremos que siga siendo el mismo canal. Oye, que nos preguntáis sobre el cacharro, de puta madre, contestaremos como contestamos cualquier pregunta. Pero habrá otros canales para hablar sobre el mod, habrá otras, otros momentos para hablar del cacharrito. Pulser electrónico el V2 va del copón, ¿eh? va muy muy bien. Otra cosa que un día haciendo la gracia, no, pues haga así modo teletienda el normal, pero las cosas me entendéis, ¿no? Sí, 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 existe, existe, Gabriel. Y por desgracia lo he probado. Por, para mi desgracia. Porque aquí hay mucho cabrón que me hace. Me hace retitos, ¿eh? Y de hecho, pues hay que pillar un bote para putear al Dani, Si no se me ha olvidado, está ahí, está ahí pendiente, que una persona gastó los puntorros. No os preocupéis, que en cuanto cobre, estoy pelado, pero en cuanto cobre. Sí, yo probé el de Fabada. Oye, una pregunta: ¿Reset 2 o 3? Depende, pero realmente básicamente lo mismo. Sí, Jairo, sacamos un mood. ¿De qué trabajas? Yo trabajo en una tienda de vapeo. Ah, en el Alcarreños. De momento, V2. De momento, V2. O ni fuera, que le va a doler. <laughs> pues sinceramente, Moja, sí. Mucha suerte. ¡Ordi! ¿Qué pasa, Gorda? ¿Qué pasa, Gorda? ¡Ay! ¿Y eso? Oh, <laughs> Tengo uno más de dos años y el segundo se me puso a tirar en sí. el... Bueno, chiguelos, vamos a. Es que para el druga. No, para el druga tienes que pillar el reset V2, el de 22 por 1 milímetro. ¿Qué raza es, ¿Qué es, ¿Qué es en mi campo Pues técnicamente es mestizo. Es una mestiza, pero. Hombre, pues es innegable que tiene algo de American por ahí, de bodeguero. Tiene un poco de todo. Me... Vamos, que el perro no maulla de milagro. <laughs> Eh, sí, sí, Plata y Reset, Jairo. Y sí, Jabo, para el Reset por huevos, 22 milímetros por un milímetro de fondo. Muchas gracias, Moaja. Eh, sí, tiene algo, pero no sabemos por qué es adoptada, tío. Tiene dos añitos, la hemos adoptado hace un... Bueno, técnicamente la hemos adoptado ayer, pero lleva en acogida desde agosto. Y pues al algo tiene. ¿Qué pasa? Ya te estás rascando. Man. ¿Qué manía tienes? La madre que te parió. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Body Club? Así que. Sí, es. Es la alegría de la casa. Yo veo más people que American. No, no. Tiene más de. <laughs> Tiene más de American. Así que nada, bueno, chicuelos, mañana diez y media va a Peadores Alcarreños, eh, tu canal de confianza. Mañana ya presentamos en condiciones como se tiene que presentar el, el chiquitín. Así que sed buenos, a andar por la sombra. Me voy a cenar, que tengo más hambre que el perro un ciego. ¡Adiós!